Sigue sin fecha, la verdad es que estamos tratando de que sea en el mejor momento, en todos los sentidos, y todavía no hay fecha. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí. Encárgate de tu vida. Cristian Nodal responde a Andrea Legarreta. Una de las parejas que se ha ganado los corazones durante este 2021 ha sido Cristian Nodal y Belinda, quienes no desaprovechan ninguna oportunidad para mostrar el amor que se tienen o darse todo tipo de extravagantes regalos. Además, el anuncio de su compromiso fue algo que también puso a la famosa pareja en el ojo público, ya que el anillo que el intérprete de Botella tras Botella le dio a Belinda fue muy lujoso. Así, aunque aún no hay una fecha establecida para el enlace matrimonial, varios artistas de la farándula han dado sus opiniones e incluso algunas recomendaciones a los enamorados. En esta ocasión fue el turno de Andrea Legarreta, quien aprovechó un momento durante el matutino hoy para darle un consejo a los dos. Todo comenzó con una plática entre los conductores, quienes hablaban de los últimos detalles que ha dado Nodeli sobre su enlace. Te regalaste un tatuaje. Lo tiene mareado. La sí, también se ven bien enamorados. Muy enamorados. Él ya se le dijo que nos invita a la boda. Claro. Dijo que ya tenemos nuestro vestido listo en la cajuela. Ante esto, Shanique Berman recordó que uno de los deseos de Belinda es tener una boda de ensueño. Por eso Nodal se está tomando el tiempo para complacer a su futura esposa y convertir ese día en el más especial para ella. Al escuchar eso, Legarreta se mostró bastante sorprendida y envió una polémica advertencia respecto al régimen legal por el que podrían casarse. Eso sí, ya en términos legales ya no. Ya ¡que no sean separados! Uno oye, nunca sabe. Uno piensa que va a ser para toda la vida, pero uno nunca, nunca sabe. ¡Alto! Antes de continuar con la nota, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y en una entrevista con el cantante, respondió ante estas controversiales opiniones de la conductora. Opino que cada quien se tiene que cargar de su vida, con todo respeto lo digo, y yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona. Cristian fue contundente en asegurar que desconoce la existencia de Andrea Legarreta, pero sin duda le manda las mejores bendiciones en esta Navidad. Y no conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra. Finalmente, comentó si cree que para este 2022 le escriba a la cigüeña para tener muy pronto a un retoño. Ah, no, hermano, o sea, los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino que Dios nos está guiando. Cabe señalar que, a pesar de que Nodal y Belinda hicieron públicas sus intenciones de casarse próximamente, los detalles sobre la celebración o sus planes a futuro es algo que habían mantenido bastante reservado. No obstante, en fechas recientes otorgaron una entrevista para la revista Quién y ahí salieron por fin algunos de los esperados secretos. Expresaron que aún no han planeado muy bien la ceremonia religiosa, pues Cristian tiene una gira de varios conciertos y Belinda le brindó todo su apoyo para que todo le salga bien. Dijeron que una vez que ambos se encuentren desocupados y con más tiempo, empezarán con todos los preparativos. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.